Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones. Suscríbanse y síganos en nuestros podcasts que nosotros hacemos. Para Spotify, nos pueden seguir allá como Visión RDN. Y el que quiera seguir la cuenta de Instagram, Visión RDN y Ariel Lara RDN, allá lo espero. Señores, vamos al tema. Vamos al tema. Hoy vamos a ver este caso que todavía se está hablando de él. Si usted me pregunta en lo personal, yo diría, bueno, en lo personal, lo que yo creo, Leonardo Faña es un hombre serio. Eso es lo que yo creo. Y lo digo sin sarcasmo y sin nada, porque incluso Leonardo Faña fue de los pocos políticos, que estando en la oposición, atacó fuerte al gobierno pasado, de verdad. O sea, yo tuve el privilegio de entrevistar a Leonardo Faña y él llevó cubetas de prueba en esa entrevista que yo la voy a colgar. La voy a colgar en el link de la descripción. La voy a buscar y voy a hablar con el editor para que la cuelgue ahí. Para que ustedes vean que él llevó cubetas de prueba en contra de José Ramón Peralta. Y el PRM en ese momento no apoyó a Leonardo Faña, no lo apoyó. Incluso nosotros fuimos de los pocos medios que le abrimos el medio de comunicación. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día sucede lo siguiente, y es que lo habían acusado de agresión sexual y emitieron incluso hasta una orden de alejamiento y se le advirtió que debía tenerse a molestar a intimar o amenazar a la joven, a María Isabel Flor Encarnación. Lo acusó de haberla agredido sexualmente, según ella. ¿Qué sucede con eso? Que por eso estamos hablando de este tema. Que esa empleada entonces del IAD retiró la denuncia contra Leonardo Faña. La había retirado. Quien supuestamente, porque no se puede confirmar ahora, ya retiró eso, fue abusada sexualmente por parte del director de esa entidad, Leonardo Faña. Y ella retiró la denuncia que había depositado ante el Ministerio Público. Y ya el presidente Abinader designó un sustituto interino de esa dependencia, que es José Daniel Rosario Valdés. Pero los abogados de Flor Encarnación aseguraron que el desentimiento se produjo de manera voluntaria, sin presión y sin alguien quien intervino de manera externa o cualquier índole. Los abogados Osiris Disla Hinoa y César Alberto Tomás Castillo y Saúl Isaías Reyes indicaron que la solución del conflicto, el método más alternativo, más común y el menos utilizado, es ya que el caso no sea solo primado a la paz, a la concordia y a la armonía, para lograr este objetivo y así no dirimir el tema variado en el entorno público. Pero yo voy a decir algo. El Ministerio Público dice que va a seguir la investigación. Ok. Eso lo dijo el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Él informó que el Ministerio Público continuará con la acción penal aunque la víctima haya desistido de la querella. Que ese es José Carmen Sepúlveda, que recordó que cuando se produce un desentimiento,
de una querella de la acción pública, el Ministerio Público continúa con la acción penal, atención, como establece el Código Procesal Penal, que creo que es en su artículo 30 que señala eso. Ahora yo voy por lo siguiente. Leonardo Faña, que ya vieron que ya salió del IAD, no es funcionario, y muchas cosas feas le pusieron en las redes. Leonardo Faña tiene que demandarla. Y ustedes me dirían, ¿por qué? Y ese odio no es odio. Señores, si ella afirmó que ya no hay problema, pero ahí el perjudicado entonces fue Leonardo Faña, que se le dañó su imagen, se le dañó su integridad social, se le dañó su carrera política y perdió su puesto en el gobierno, el cual él se había jugado, había trabajado y se había preparado para ello. Entonces el amigo Leonardo Faña tiene que demandar por injuria, porque entonces si no hay un precedente en ese sentido, ¿qué va a suceder? Porque se puede interpretar entonces que ella recibió presión y ya dejaron eso así. Eso se puede interpretar si él no demanda. Y pueden haber dos problemas. ¿Por qué? Porque entonces hay mujeres también que le van a hacer lío a hombres y no va a haber, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Que mira, él perdió ya ser director del IAD. Él perdió. Él perdió ya. Ya él perdió. Ya hay una asignación de un nuevo ministro. Incluso ya a Faña ahí se le dio en la imagen porque él quedó mal. Pero a mí me gusta hablar con base. Miren, vamos al asunto de lo que se había dicho. Y quiero que producción busque eso que está por ahí para que ustedes vean la denuncia que se hizo contra Faña. Yo quiero que la pongan en amplio, por favor. Pónganla en amplio. Mire, esta fue la denuncia porque nosotros no hablamos por hablar. Esta fue la denuncia que se hizo contra Leonardo Faña. Mírenla aquí. Mírenla ahí correcta. Mírenlo ahí. El licenciado Héctor Enrique Sánchez, procurador fiscal del Distrito Nacional de la Unión de Atención y Prevención de Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual, con su despacho en la Rómulo Betancur. Y ahí está, mírenlo aquí. Mírenlo ahí. En ocasión de la denuncia incoada el 18 de enero del 2020 por la señora María Isabel Flor Encarnación, dominicana, mayor de edad, la cédula la vamos a viar. En contra del señor Leonardo Faña, nacionalidad dominicana. Ahí está. Ahí está. Mírenla ahí, la orden. Mírenla ahí entera, completita. De 7 hojas, exactamente. 7 hojas y firmada por el procurador fiscal, el licenciado Héctor Enrique Sánchez. Mírenla aquí. Incluso ahí ustedes pueden ver de las prohibiciones también que tiene eso, que al señor Faña se le prohibió acercarse a los lugares frecuentados por la señora María Isabel Flor Encarnación y de acceder a la residencia, y advirtiendo que en caso de que se incumpliera la infraescrita, la Procuraduría Fiscal solicitará una orden de arresto ante un tribunal competente. Mírenla ahí, que no es inventando que estoy. Mírenla ahí, de 7 hojas la denuncia contra Faña. Entonces ahora yo pregunto, y es bueno que ustedes me contesten. Si eso quedó así, entonces ¿quién le arregla la imagen a Faña? Si es verdad que ahí no hubo presión ni nada, ¿quién le arregla entonces la imagen a Leonardo Faña? Con su familia, con su esposa,
con sus hijos, en la sociedad, que vieron que ya lo sacaron. Entonces, ¿quién repone eso? Entonces, él tiene que demostrar ahí entonces y ponerle una demanda. ¿Le cabe? Ahora, ella por voluntad propia quitó la querella. Ah, pues tú un relajo entonces, yo perdí todo. Porque ahora mismo para la mitad de la población le está bien, pero para la mitad le está mal. ¿Y quién arregla eso? Eso se llama daño irreparable. Pero ellos sabrán y ellos juzgarán. Nosotros simplemente hacemos comentarios. No es que estamos a favor de Fania, no es que estamos a favor de la joven, sino que somos muy objetivos en el comentario. Señores, suscríbanse a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Se lo digo. Activen la campanita de notificación. Y como siempre les digo, hasta la próxima.